Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de un combate que le dio el mote a don Juan Galo de Lavalle del León de Riobamba. Vamos a hablar de esta acción heroica de la caballería donde Lavalle a sable derrotó a los realistas. Y para entrar un poco en la historia, estamos en el año 1822. Los realistas, a órdenes de Melchor Aymerich en Quito, contaban solamente con 2.000 hombres y Bolívar había recibido refuerzos de Nueva Granada y se disponía desde Pasto bajar hacia Quito. Mientras tanto, Sucre, reforzado con tropas argentinas, entre ellas un escuadrón de granaderos a caballo a órdenes de Lavalle, había desembarcado en el Pacífico y se dirigía en dirección a Quito para juntarse con Bolívar y lograr exterminar uno de los últimos bastiones realistas en América. Aymerich, con esos 2.000 hombres, de esos 2.000 hombres había destacado 1.500 para evitar que se unieran estas dos fuerzas a órdenes del coronel Juan Carlos Toirá y del comandante Nicolás López. Pero les había dado la orden muy específica y muy clara de no comprometerse en batalla, sino aprovechar las alturas, las distintas cordilleras y los distintos montes que cruzaban el terreno para observarlo y para evitar que se reunieran, pero siempre sin dar batalla para evitar estar disminuidos. Sucre, que se había movido hasta la ciudad de Cuenca, en febrero se había dado cuenta de que allí no estaban los realistas y siguió avanzando hacia el norte. Y allí se dio cuenta que la masa de las tropas realistas se encontraba en proximidades del río Bamba. Y se dirige hacia allí para lograr liberar las comunicaciones que tenía Quito y afectar las mismas y comenzar a acercar la ciudad. Muy bien. Alrededor del día 21 de abril se encontraba en ese lugar y se da cuenta de que los realistas estaban ocupando un lugar especial y descubren en uno de los costados de la cordillera, un flanco por el cual podía desplegarse Sucre con las tropas patriotas y allí aprovechar para cortar las líneas de comunicaciones y eventualmente hasta derrotarlo. Le ordena a Lavalle que junto con un escuadrón de dragones de Colombia se dirige a ese lugar para hacer un reconocimiento, que no entrara en combate, sino que solamente hiciera un reconocimiento. Lavalle, conocedor de la zona y con su golpe de vista táctico habitual, se ubicó detrás de un mamelón, esperando ver cómo se forzaban o cómo se formaban, para ser más preciso, la caballería realista que iba al frente de las tropas enemigas. Muy bien, la caballería realista contaba con 420 jinetes y Lavalle en ese momento solamente con su escuadrón de granaderos tenía 96 granaderos. Cuando ve que esta caballería enemiga se forma en dos columnas para pasar un lugar estrecho, dice Lavalle que era el momento apto para atacarlos y allí lo hace. Lo hace con tal bravura y solamente a salve que dispersa totalmente la caballería, que huye despavorida hasta llegar a las proximidades donde se encontraba su infantería. Cuando Lavalle se encontraba prácticamente a tiro y medio de fusil de la infantería, da grupas y sale al tranco, sale al paso de sus caballos. Cuando la caballería realista se da cuenta y que se ve que se había sentido prácticamente dispersada por una fuerza infinitamente mucho más pequeña,
toma el galope y los empieza a perseguir. Reorganiza lo poco que tenía de caballería y vuelve a perseguirlo a Lavalle. Cuando Lavalle se da cuenta de que estaban alrededor de 100 pasos de donde estaban ellos, marchando al paso, y habiendo recibido el refuerzo de 30 dragones que formaron en forma escalonada a su izquierda, vuelve a dar grupa y los enfrenta a los realistas. La caballería realista prácticamente no lo puede creer que vuelvan a cargar sobre ellos. Lavalle nuevamente, solamente con sable, los combate, prácticamente elimina a dos de sus capitanes, dos jefes de escuadrones realistas que eran los que impulsaban a la tropa, y los vuelve a vencer y los vuelve a rechazar directamente. En breves instantes, los realistas se quedan sin caballería. Las bajas realistas son 52 muertos y 40 heridos, mientras que los patriotas solamente tienen un granadero, un dragoneante y 20 heridos. Ese fue prácticamente el final de toda la caballería realista y fue por lo cual Lavalle comienza a ser reconocido como el León de Riobamba. Cuando Sucre le avisa a San Martín de la heroicidad de Lavalle, San Martín prácticamente se siente honrado porque había recibido también el parte de Lavalle de lo que había sido el combate de Riobamba y le ordena, le entrega a Lavalle el Perú a los vencedores en Riobamba, un escudo que lo siguen distinguiendo algún escuadrón de granaderos. Y como si esto fuera poco, y como para reconocer las glorias de nuestro Juan Galo de Lavalle y su intrepidez, recordemos que en la tumba que tiene Lavalle en la Recoleta, frente a su ingreso, hay una estatua de un granadero de bronce que está custodiando y una placa debajo que dice: Granadero, vela su sueño y si se despierta, dile que la patria lo admira. Un ejemplo más de lo que ha sido Juan Galo de Lavalle y de lo que ha sido la enseñanza que San Martín ha hecho con sus oficiales de granaderos y con toda su tropa. Un ejemplo más también de la heroicidad, el valor del soldado argentino. Les agradezco su presencia y los espero, Dios mediante, en el próximo relato olvidado de la historia.